Hola, por favor sígueme en Instagram, mi red social oficial donde podremos comunicarnos de manera más directa. Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link directo para que me puedas seguir. Hazlo, me ayudarías muchísimo. Corea, sin duda alguna, ha avanzado consistente, considerablemente en el avance automotriz, en su desarrollo, en su producción de autos en masa a nivel mundial. Antes teníamos autos, camionetas que podrían llamarse feas, poco actualizadas, pero hoy en día contamos con camionetas de última generación, de gran nivel, para todos los gustos y también para todos los bolsillos. Pero en este tema en específico vamos a tratar de las super camionetas, las camionetas grandes para 7 pasajeros, inclusive con muchos lujos interiores, buen equipamiento y también altos, exorbitantes precios. Ya que así como las camionetas muy pequeñas se han puesto de moda, las camionetas sumamente grandes para muchos ocupantes se han puesto de moda también y dan la hora en cuanto a tecnología y también rendimiento de combustible y muchas otras cosas más. Es por esto que el día de hoy te quiero dejar con 4 geniales nuevas camionetas coreanas. Quiero hacer una mención honorífica a la Kia Sorento en este momento, ya que recién se está actualizando, rediseñando y refrescando para dar una nueva presentación pronto. Por eso es que esta camioneta no está incluida en esta lista, pero se le hace una mención honorífica por ser tan buena, pero lamentablemente aún sigue desarrollándose su nueva presentación. Número 4, SsangYong Rexton 2020. Esta camioneta 4x4 de pura sangre, una pura todoterreno como muchas personas dirían, es una de las mejores opciones coreanas si eso es lo que te gusta, salir de la carretera. Pero sobre todo es una camioneta muy grande, espaciosa para 5 adultos, grandes inclusive, todos viajando de manera muy cómoda por largas horas por muchos kilómetros. La SsangYong Rexton es definitivamente la camioneta menos apreciada de todo este listado, incluida también su marca, pero también es una muy buena marca coreana que ha sabido desarrollarse considerablemente en los últimos años. Y por supuesto, yo considero que la SsangYong Rexton viene muy bien equipada por dentro, pero sobre todo también es bastante atractiva, tecnológica por fuera. Sin duda alguna, uno de los mejores representantes de 4x4 off-road todoterreno de la industria coreana para el mundo. Número 3, Hyundai Santa Fe 2020. Este modelo parece haber sido traído desde el futuro, nada menos. Y aunque su modelo anterior no era para nada feo, sin duda alguna la nueva Santa Fe está mucho más atractiva, tecnológicamente más avanzada y también su ingeniería sigue siendo tan confiable como siempre lo ha sido. Aunque este parezca un auto sumamente más complejo, déjame decirte que no lo es. La Hyundai Santa Fe tiene un muy generoso espacio interior, pero también tiene lo último en tecnología de seguridad, entretenimiento y muchas otras cosas más. Amenidades exteriores por donde lo veas, LEDs delanteros, traseros y muchas otras cosas, además de gran espacio de carga en su maletero. Su motor también, por supuesto, es bastante potente, pero económico en el gasto de combustible, tal cual siempre ha sido una buena Santa Fe. Y aunque a muchas personas no le gusten este modelo, este auto tiene muchos detractores porque indican que no les gusta el nuevo rediseño, se ve demasiado futurista y extraño para muchos, para la gran mayoría es una camioneta sumamente bonita, muy moderna y además también que cuesta lo justo para una camioneta de su nivel, de su tamaño y también de su nivel de equipamiento. Un buen auto, generoso para todas las personas. Hyundai Santa Fe 2020. Número 2. Hyundai Palisade. Este es el auto más grande, más bonito, mejor equipado, también más ostentoso y más moderno que alguna vez Hyundai haya fabricado, haya hecho. Esta monstruosa camioneta viene con un gigantesco motor 3.8 litros V6, que produce nada menos que 291 caballos de fuerza, impresionante cantidad de fuerza para mover a este gigantesco mastodonte. En su interior podemos encontrar 7 plazas completamente forradas en asiento, también con ventilaciones de aire acondicionado para cada persona adentro del habitáculo. Un interior con una pantalla sumamente generosa en la parte central de infoentretenimiento y también de navegación. Una muy interesante y bastante completa consola central donde puedes manipular cada aspecto del auto. Y también inserciones de madera o aluminio en las versiones que pidas, por supuesto dependiendo del gusto de cada cliente. La Hyundai Palisade viene a competir con autos de otros países, de otras industrias como la alemana, la americana y muchas otras más. Pero siempre promoviendo el bajo costo, entre comillas, para su segmento con un buen equipamiento, un buen desempeño y también un genial diseño. Hyundai Palisade 2020, un auto que asegura venir para revolucionar toda la industria de los autos, las camionetas grandes, potentes como la conocemos hoy en día.
Por supuesto, muchas personas están reacias a comprar un modelo tan caro, tan complejo, de una marca coreana, supuestamente todavía en desarrollo y no les genera suficiente confianza. Pero muchos otros también están listos, con la cartera completamente llena para poder pagar uno de estos vehículos inmediatamente, en cuanto toque su país. Veremos pues entonces si esta camioneta es un acierto o un error de la marca surcoreana. Número 1. Kia Telluride. Esta es la apuesta de la marca coreana, hermana de Hyundai, de presentar una camioneta gigante, extremadamente bien equipada, extremadamente potente y sobre todo muy utilitaria. La Kia Telluride está hecha completamente en la plataforma de la Hyundai Palisade. Es decir, son camionetas hermanas por debajo, pero por supuesto cambian por completo en su diseño exterior, equipamiento, motorización y muchas otras opciones de confort. La Kia Telluride también es una camioneta gigantesca con 7 espacios para 7 personas adultas de tamaño promedio sin mayor inconveniente. Muchas amenidades tanto exteriores como interiores, luces LED diurnas en la parte delantera, trasera de este auto, grandes rines de proporciones bastante llamativas, hacen de la Kia Telluride una opción sin duda alguna para las personas que quieren autos grandes y no quieren gastar tantísimo dinero en tecnología y tampoco en tener un buen auto. Por dentro, la Telluride y la Palisade son bastante parecidos, pero conservan por supuesto cada uno sus lineamientos, pero nadie puede negar que sí, se parecen bastante, inclusive en las calidades de los plásticos interiores, del cuero y todo lo demás. Pero es que es verdad, las dos son camionetas hermanas, modelos que comparten la misma plataforma y también muchos componentes electrónicos y mecánicos. Pero cada una tiene su alma, su esencia, su diseño exterior, su tecnología en cuanto a infoentretenimiento y también iluminación exterior y seguridad. Esta camioneta también cuenta con un potente motor 3.8 litros V6 de 291 caballos de fuerza, más que suficiente también para mover a este mastodonte sobre las pistas. Todavía no se sabe el precio oficial de este modelo en cuanto a América Latina, ni tampoco sé si es que va a llegar a inicios del año 2020 o a mediados. Pero lo que sí se sabe de estas cuatro camionetas es que son una realidad absoluta, no son simplemente bosquejos, diseños que pronto se venderán. Espero que pronto estos autos lleguen a América Latina, donde muchas personas los van a esperar con los brazos abiertos. Cuatro propuestas que hace muchos años se consideraban impensables de parte de la industria coreana de autos. Cuatro propuestas de autos caros, grandes, gigantes para 7 personas, con grandes motores, grandes equipamientos y también muy seguros, además también de avanzados tecnológicamente. Cuéntame tú, ¿te arriesgarías a gastar grandes cantidades de dinero en alguno de estos modelos o preferirías buscar en las marcas más tradicionales, ya sean americanas, japonesas o cualquier otra? Por favor, aquí abajo en la caja de comentarios déjame tus ideas para próximos videos, los leo a todos atentamente y podré así realizar trabajos que te llamen más la atención. Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal. También regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao.
We'll be right back.